Empezamos con la receta que tenía prevista. Muy bien. Que tenía muchas ganas de hacer. Sí. Voy a prestar unos huevos y andar por ahí. Perfecto. Y ya viene Julián Weitz y tres pumas. ¡Bravo! ¡Qué invitado! ¡Muy bien! Martín, Matías y Santiago nos visitan enseguida. ¿Qué hará? Bueno. ¿Qué hará? Chantal, ¿bajará su orgullo y le pedirá por favor a Santiago que le preste algo o va a cocinar con lo que tiene? No sé. No sabemos, vamos a esperar. Vamos a ver, bien. Chicos, me quedo con todo, dijo el cartelito acá nomás. Me parece perfecto. ¿Qué cocinamos? Vamos a cocinar un arrollado de vegetales riquísimo, riquísimo de verdad, muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes, ¿sí? Como básico tengo berenjena, cebolla y un producto que gané que es el zapallito largo, el zucchini. Si no tenés zapallito largo, obviamente con un zapallito redondo podés hacer lo mismo. Estamos haciendo comida vegetariana. ¡Qué bueno! Exacto. Buenísimo. Rico, de verdad. Porque a veces no nos ponemos creativos para cocinar vegetariano. Viste que cuesta. Cuesta, de verdad. Cuando uno ve, esto ejemplo acá. Dale. Cuando uno ve, decís, tengo cebolla, papa. Decís, ¿qué hago? ¿Berenjena, qué hago? Bueno, haces esto que está genial. Seguramente. Te voy a enseñar muchos tips para que esto salga bien de verdad. Excelente. Quiero aprender. Voy a tener una parrilla, una grilla caliente. Sí. Y ya lo tengo bien calenchu. Vamos a subir un poquito. Hablando de calenchu, no sé cómo quedó la rubia. Upa. Yo voy a dar un consejo y te dejo cocinar. Dale. Dale. Si querés, pedirle, por favor, aunque perdí, me gustaría, en cámara, vos que sos tan orgullosa, y pedirle algo después del consejo. Muy bien, muy perfecto. Bien. A ver, láminas de zucchini. Perdón, Santi. Diga, maestro. Ibas a decirle a Sara. Claro, porque quedamos en que Chantal dijo, Gerardo, vas a dejar tu orgullo de lado y le vas a pedir a Santi. Yo, porque la quiero, porque cocina maravillosamente bien, me voy a poner acá para en todo caso hacer alguna carita y convencer a Santiago. A ver, dale, rubia. Santi, escuchame una cosa. Sí. Somos compañeros, somos colegas. Sí, obvio, por supuesto. Somos casi amigos. Sí. Tres pumas, bien. Julián Weitz. Sí. Yo hice un plato que está allá, en la cresta de los ricos. En la cresta de los ricos. Es una oportunidad única. Me están faltando unos huevos, un poquito de tomate. Dos cosas quiere. No, pero son dos cosas. Unos huevos, tomate. Viene Julián Weitz, me esmeré, hice unas milanesas riquísimas. Nunca había entrevistado a Claudio García Satur. Nunca no. en mi vida, siempre quise. Me puse un traje. Sí. Ella perdió un juego, la penitencia del juego en un tortazo. Ella perdió. Ella te apostó. Y te la. Se enojó y se la agarró conmigo y me clavó un tortazo. ¿Sabés cómo ella, sabés cómo lo hizo a Claudio García Saturcio? Una chomba colorada que me traje de mi casa. Sí. Que a mi papá le quedaba grande. A mi papá le quedaba grande. Santi. Bueno, vamos a empezar Santi, con la receta entonces. Santi, mira, Santi, la verdad. Cuando uno tiene la oportunidad de cocinarle a tres pumas y a Julián Weitz. Te hizo puchero. Te hizo puchero. ¿Sabes qué? Toma. Dáselo. Toma. Y un tomatito. Y dos tomatitos te voy a dar. Gracias, Santi. Para que te sienta bien. Santi, muy bien. Qué bueno. Muy bien, Santi. Acordate. Muy bien. Tiene razón, Santiago. Acordate. Nunca voy a olvidar este gesto, te lo prometo. Bueno, muy bien. Arrancamos bien. Entonces con Chicos, esta receta. Láminas de berenjena, sí. Mirá, estupenda. Finita, la puedes cortar con la mandolina o la cortás directamente a cuchillo. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿De acuerdo? Lo mismo, voy a dejar acá, lo mismo voy a hacer con el zapallito largo, con el zucchini. Guarda los dedos con esto, te lo pido por favor, ¿eh? Sí. Guarda con las bandejas que se rompen también. Bien. Esto muy lo dejo bien. Por acá. Ahora, zucchini de la misma manera, ¿eh? Ahí va. Cuidado, este va a quedar finito. Claro, porque este es el primero. Ahí va, perfecto, el primero. Tiene un dedo mocho y corta igual, Genio. Yo no podría. Ahí está. Y no me lo corté con la mandolina, chicos. No, no, ahí va, mirá. Es fuerte, eso mirá. Duele. ¿Se ve? Se lo hago así a la tres, no lo hagan de costado. Esto lo estoy haciendo solamente para que lo vean. Muy Tampoco bien. Te lo cortaste usando mal un cuchillo. Para nada, no, fue de casualidad, bueno. accidente. Bien. Sí. Zucchinis mucho. Y berenjena, mucho. Es fácil esta receta y está buenísima, ¿eh? Insisto, porque a mí me. Es una receta familiar, te podría sí. decir. Que perfectamente termina en un plato súper gourmet. Pero que tranquilamente es una receta que vos haces en tu casa Qué para bueno. la familia asadera, queda genial. A esta berenjena, a este sí. zucchini, le voy a ir poniendo un poquito de aceite, aceite de oliva, pizca de sal. Sí. Lo hago arriba del plato, cosa que. Muy el aceite bien. Va quedando por ahí, voy Perfecto. Mojando. Y así lo vas grillando. Pimienta, muy bien, Sopi. Le pones pimienta. Ponele esto, mirá. Y ahí empezás a cocinar, ¿de acuerdo? Grillamos. Vamos. Grillamos. No tenés una parrilla, no tenés
la parrilla de, la, del churrasco. Ah, sí, claro. ¿Viste la del churrasco? Sí, claro, esa. La plancha. La plancha. La planchita, claro, churrasco. Euge. La que venía con mi mamá tenía una esa. Con el mango de madera, sí, ¿no? Mi abuela tenía plancha, claro. Obvio. Bueno, sí. Lo mismo, con, es, de, con esa la vas a grillar. ¿No tenés nada de eso? Hacelo a la plancha, se acabó, una claro. Sartén común. Perdón. No te queda cada vez marquita. Que pasa en la sí. Llave. Fuerte, nuestra canción, nos gusta. Dime la llave, la distancia y el tiempo no saben la falta que le hace a mi corazón. Muy bien. Muy bien. Muy hermoso. Bien, estamos grillando verduras porque hoy estamos cocinando vegetariano. Muy bien, bien muy bien, perfecto. Te voy a mostrar algo que podría sí. Decirte que es el tip de la receta del día. A ver. Que te va a servir para estos arrolladitos de vegetales y para cualquier preparación que querés darle un toque diferente. Sí. A ver. ¿Me quedé con pan? Sí, gané el pan en buena ley. Excelente. Acá lo tengo. En buena claro. Ley, absolutamente. En buena ley, por supuesto. ¿Lo cortaste en cubitos? En cubitos. Ese pan cortado en cubitos sí. Lo voy a mezclar y lo voy a procesar con hojas de albahaca fresca. Qué rico. Voy a hacer una miga de pan de albahaca. ¡Qué rico! Muy rico, sabroso. Va a darle un crocante rarísimo, sí, pero muy bueno. Interesante a cualquier preparación. Mirá, lo empezás a procesar. A ver, si el pan está seco, mucho mejor, mejor. Aún, ¿eh? Mucho mejor aún. Este está medio frescolito. Frescolar. Mirá, se ve ya, como... Ya sabés, cuando tenés un pan que está medio viejito, que no sabés qué hacer, haces esto. Sartén caliente. Sí. Y lo empezás a tostar. Mirá cómo te queda. Te queda una miga de pan. Sí. Con albahaca saborizado. Claro. Buenísimo. Ahí me quedo quieto, tranca. Ahí va, mirá. Muy bueno. Qué bueno. ¿Se ve? Muy bueno. Y así idea. Como lo saqué, sí, lo tiro sí. Acá. Y lo empezás a tostar. Epa. ¿De acuerdo? A ver, la receta que te estoy dando está buenísima, es genial. Sí. Sabés que te metés en telefe.com, la agarrás, la podés hacer. Ahora, lo de la miga del pan... Es un toquecito totalmente diferente. Y los invito, mis compañeros, a que la prueben. ¿Así bien. Nos queda? Te queda así. La empezás a tostar. Probala, Gerardo. Queda yo cuando, buena, escucho, la, yo cuando escucho la expresión, los invito a mis compañeros para que la prueben. Es como si tuviera segundo nombre. ¿Qué? Nunca tuve, pero soy Gerardo. Los invito a mis compañeros para que la prueben. Esto está buenísimo. Buenísimo. Ahí va. ¿Se ve muy cómo bueno, queda? Muy bueno. Queda bueno. Queda rico. Pan duro con albahaca. Muy, muy rico. Está bueno. A ver, lo quise hacer ahora, es el final de la receta, pero quiero que te quede claro porque está buenísimo. Eso, arriba de una hamburguesa, donde quieras, lo mezclas sí. Con cualquier otra preparación y hice un crocante arriba de este arrolladito el día de hoy. Es riquísimo. Es bueno de verdad. ¿No bien. Le agregaste sal a esto, nada? ¿Le querés poner un poquito de sal? Ponele, pimienta, sí, está pero buenísimo. Nada más. Okay. Queda rico, ¿eh? A ver, va a depender mucho del pan claro. Que vayas claro, a usar. Claro. Por otro lado, tenemos cebolla. Un poquito de cebolla cortada en juliana. Sí, ¿sí? Tenemos cebolla, porque te la ganaste en buena ley también. Señores, sí, señor. Me la gané. Ahí lo tengo. Mirá, sartén caliente. Un poquito de aceite de oliva. No teníamos ajo el día de hoy, pero bienvenido el ajo para esta preparación, ¿eh? Sí. Sin problema. Cebolla salteada acá, con un poquito de sal para que se vaya sudando. Sí. Sí. ¿Sí? Esto va a ser todo el relleno del arrollado. Sí, señor. ¿Sí? Vos necesitás dar un consejo, metelo ahora que yo voy salteando esto. Perfecto, atención. Sí. Sí. Todo esto estamos cocinando, por lo cual nuestros compañeros se mataron en una competencia. Es porque tenemos invitados especiales. Muy bien. Hoy, viene aquí a comer con nosotros, ya está ahí atrás de la puerta, Julián Wade. Muy bien, Julián bravo. Wade. Y tres Pumas que la rompieron en el Mundial. Qué genio. Santi Cordero. Matías Moroni, Martín también está por ahí. Ya, ¿me dicen que ya están llegando? Sí, ya están llegando. Perfecto. Bravo. A ver, aceite de oliva, un poquito de tomate con la pulpa. Qué rico, unas hojitas Santi. De albahaca que se vaya desarmando, se vaya deshaciendo, tranquilo. Poco agregado ahí, pero que tenga buen sabor. Muy bien. ¿Viste cómo hace? Es fácil, así le... Sí. Yo hago así, me queda en el pecho. Sí, yo hago una alfombra de tomate. De ahí hasta allá es todo alfombra. Claro. Y la alfombro todo. Y la vas cambiando. Bueno, mirá lo que dice Julián. Láminas de berenjena, grilladas, zucchini, zapallitos. ¿No se le dice pencas a eso o no? No.
No, las pencas de... Es la, la, el tallo de la acelga. Ah, ok. Quizás. No, por eso te pregunto, porque no sabía. No, no, láminas de berenjena que las grillamos en una plancha. El zucchini hice lo mismo. ¿Se corta a cuchillo eso? ¿A cuchillo finito? Mira, lo hizo con una suerte de rallador raro. La mandolina. Es una mandolina. La mandolina, okay. Viste que tiene un corte para poder hacerlo largo. Si no, cuchillo prolijo. Y paciencia. Funciona. Con cuchillo y paciencia. Pero están bien finitas, te digo. Están bien finitas. Si no, máquinas de fiambre es una posibilidad. Sí. Por otro lado, cebolla. Saltada. Cortada. Sí, en juliana. ¿Cocinas? No. ¿Comes? Sí. No, pero no tanto, no tanto. No, no soy... ¿Abandonaste? No, no, porque como entreno mucho, que corro y hago deporte, no me lleno. Siempre estoy livianito. Está muy bien, está muy bien. Bueno, láminas de, entonces, berenjena, zucchini, bueno. Un poquito de cebolla en el centro. Bastante rehogada, tiene un colorcito muy agradable. Tiene un colorcito, tiene buena cantidad de temperatura, o sea, buena temperatura. Unas hojitas de albahaca acá adentro. Excelente. Y fíjate que con muy poco... lográs un sabor que está es interesante. La verdad, bien, está bien, buenísimo. Bien interesante. Una buena combinación. Muy bien. Va, muy rico ni lo probamos, pero... No, ya pero rico. Ahí, no es poco, ¿eh? Pinta rico. Sí. Pinta bien, pinta bien. Y acá es sencillo, mirá. Un rollito. Sí. No hay que presionarlo demasiado. Asadera de horno. Epa. Me encanta. Y esto va como tiro, ¿eh? Sí. Va como tiro, me asadera encanta. Limpita, no tiene nada. No tiene nada, no tiene nada. No tiene nada. Nada de nada. Lo que voy a hacer es ahora bañarlo, cubrirlo de alguna manera con este tomate cubeteado, salteado, que a medida que se empieza a cocinar en el horno, despide agua. Claro. Los vegetales, la cebolla y el tomate. Y después termino con un crocante de miga de pan y albahaca. Eso es extraordinario. Eso es buenísimo. Lo vimos hacer con Karina. Agarró pan duro, le puso albahaca, lo rayó así, probalo. Y te hago una pregunta. ¿Se podría gratinar esto? Si total, no obvio, obvio. Acá, salsa blanca, queso rallado al horno fuerte, bueno, gratinado, estupendo. Qué rico. ¿Lo querés hacer individual? Sí. Moldecito individual. Sí. Queda buenísimo. Para ser un hombre que anda liviano, le metió una salsa blanca. Se imagina una salsa blanca, te digo que... No, la mente de gordito la tengo, la verdad. Salsa blanca, hoy crema en el de leche, desafío tenían una cantidad de ingredientes específicos para cocinar, por eso Santi no le pudo agregar la salsa blanca, el porque queso. Estaba y demás. Limitado. Estaba limitado. Claro, así claro. Es, muy bien. Así como está, se va al horno, media hora, 30, o sea, 35 minutos como mucho. Se cocina, si querés, quesito rallado, gratinás, y si no, miga de pan de albahaca arriba y sale. Okay. Riquísimo, no sé, buenísimo. Vamos a hacerlo, bueno. Está buenísimo ser creativo con la comida vegetariana. Anota los ingredientes, vamos a ver la placa, por favor. Si querés hacer estos arrollados de vegetales, en casa necesitas 6 berenjenas, 4 papas, 3 tomates, 2 cebollas, 6 zucchinis, un atado de albahaca, sal y pimienta, cantidad necesaria, aceite de oliva, también cantidad necesaria, pan casero o baguette, una, y papel manteca o aluminio, cantidad necesaria.